en un centro grande como es este, con un gran número de alumnado, es fundamental la implicación de todos los compañeros, de todo el claustro, ya que si no sería imposible que desde la biblioteca pudiésemos hacer préstamos a todos los alumnos. Por eso AviesWeb nos da la oportunidad de poder hacer esos préstamos desde cualquier estancia del centro, ya sea desde la sala de profesores, desde cualquier aula, y así pues todos seguimos fomentando el hábito lector de nuestros alumnos. Pues en este colegio que tenemos 700 alumnos más sus respectivas 700, casi 700 alumnos y más sus respectivas 700 familias, lo que hacemos es que hemos creado, tenemos cuatro bibliotecarios, son los que se encargan del préstamo a la hora del recreo, y hemos creado un perfil de bibliotecario para todos los profesores, con los casi 50 profesores que tenemos en el centro, que le da acceso a que puedan hacer los préstamos y las devoluciones de tanto en el horario de sus clases como en el horario de tarde, que también tenemos abierta la biblioteca. Abrir la biblioteca durante el recreo nos ofrece la posibilidad de realizar muchísimo más préstamos que de otra manera sería imposible. Además, tenemos mucha afluencia de alumnos, los que atendemos con dos equipos de gestión. Y la devolución de los préstamos las realizamos gracias al módulo de estadística. Nosotros recomendamos libros a los niños que vienen a la biblioteca. También colocamos los libros en la estantería, los libros que más nos gustan a nosotros, para que se fijen en ellos y que tengan más lectura. El uso de la aplicación AviesWeb es muy fácil. Simplemente pasas el código del libro, luego el carnet del lector, y si no tiene carnet, pones un nombre en la barra y ya está. Me gusta colaborar en la biblioteca y atender a todos los niños de la biblioteca y ayudarles a que lean más y que les guste leer. AviesWeb es una herramienta poderosa para la gestión de la biblioteca escolar. Pero, ¿cuál es su fin último? Para que los alumnos lean, para que investiguen, para que se documenten. Para que lean, porque la literatura infantil y juvenil forma parte del currículo escolar. Porque contribuye al enriquecimiento personal a través del enriquecimiento del lenguaje, porque proporciona modelos narrativos y poéticos. La literatura infantil y juvenil permite acceder a los paradigmas y a los valores de nuestra cultura, a diferenciar lo bueno de lo malo, lo feo de lo bello, lo útil de lo inútil, lo que está bien de lo que está mal. Favorece el desarrollo del pensamiento narrativo porque toda nuestra vida es una continua narrativa que tiene un inicio, un desarrollo y finaliza con un desenlace. La literatura infantil y juvenil ayuda a comprender la vida. Finalmente, porque la biblioteca escolar proporciona oportunidades para educación en la información, para buscar información, para seleccionarla, para utilizarla y para comunicarla.